thank you Platón. La República. Introducción por Manuel Fernández Galiano. La génesis de la República. 1. El título de la obra. El título con que se conoce este tratado no corresponde al original griego de Politeía que aparece en Aristóteles. La traducción exacta de este sería régimen o gobierno de la polis o ciudad estado, pero a través del latín Res publica, que tiene también este último sentido y fue empleado por Cicerón para rotular su obra sobre el mismo tema, ha sido vertido con ese término al castellano. Ello tiene el inconveniente de falsear la mente del autor en la misma portada del libro y sugerir inadecuadas representaciones en los muchos que no tienen de él otra noticia que la de su nombre. Con todo, no se ha creído procedente cambiarlo, porque el título tradicional de una obra es signo general de su reconocimiento y pertenece ya más al público que al traductor. El segundo título, agregado por Trasilo, astrólogo del emperador Tiberio, reza acerca de la justicia. Y en efecto, con una discusión sobre la justicia empieza el tratado. En esa discusión, como en cualquier otra que trate de precisar un concepto, es indispensable que esté presente en la mente de los que discuten la representación de un objeto común cuya naturaleza se investiga. Este objeto es aquí el principio de la vida social, esto es, el vínculo que liga a los individuos y forma el Estado. De este modo uno y otro título se reducen al mismo asunto. No obstante, por derivaciones posteriores la reducción no es total y esto engendra un dualismo de temas que es uno de los más señalados caracteres de la obra. 2. La polis o ciudad, estado La polis fue la unidad social última del antiguo mundo griego. El nombre, como aún nos recuerda Tucídides, I-15-3, designó primeramente la fortaleza construida en lo alto de la montaña o la colina y se extendió después al conjunto de lo edificado al pie de ella, Asti. A tal centro de población vinieron a someterse a incorporarse después las aldeas circunvecinas. El vínculo original de los que constituyeron la polis debió de ser tribal, de sangre o parentesco, referido a un héroe ancestral, y efectivamente en todas partes quedaron instituciones y usos conformados con ese origen. Pero en Atenas y en otros sitios, al correr del tiempo y sus azares, sintieron los ciudadanos la comunidad de habitación y de vida como rasgo capital de su unión. La estructura de la polis o ciudad-estado se vio favorecida por la disposición del territorio helénico, que cordilleras y golfos distribuían en pequeñas comarcas, y por la grata y sencilla creencia, recogida por Aristóteles, Pol. 1326b14, 17, de que la comunidad política exige el conocimiento mutuo de todos sus Miembros, sobrevive al imperio macedónico y a la constitución del romano y llega hasta el siglo II de nuestra era para resucitar en gran parte durante la Edad Media y alcanzar el umbral de la época contemporánea. La diferencia entre la polis y el estado o nación actual es fundamentalmente cuantitativa, no cualitativa. De ahí el interés que para nosotros tiene cuánto sobre ella se discurrió y compuso. 3 el régimen democrático la república de platón no es en primer término la construcción ideal de una sociedad perfecta de hombres perfectos sino como justamente se ha dicho a remedial tim un tratado de medicina política con aplicación a los regímenes existentes en su tiempo el autor mismo lo confiesa así y en algún pasaje, 473b, manifiesta su propósito de buscar aquel mínimo cambio de cosas por el cual esos estados enfermos puedan recobrar su salud. Porque enfermos, en mayor o menor grado, están todos los estados de su edad. Y cuando habla de la tiranía como cuarta y extrema enfermedad de la polis, 544c, reconoce que son también enfermedades los tres regímenes que le preceden. Hemos de entender, pues, que, así como el estudio del enfermo, de preceder a la consideración del remedio, así en la elaboración del pensamiento político platónico el punto de arranque es el examen de la situación de las ciudades griegas contemporáneas. No obsta que, por razones de método, sea distinto el orden de la exposición. Es la realidad circundante lo que primero le afectó y puso estímulo a su pensamiento. Esta realidad se le presentaba varia y cambiante. Los regímenes políticos no eran los mismos en una ciudad que en otra y en una misma ciudad se sucedían a veces los más opuestos. Platón redujo toda esta diversidad a sistema imaginando una evolución en que cuatro regímenes históricos fundamentales, timarquía, oligarquía, democracia y tiranía, van apareciendo uno tras otro, cada cual como degeneración del precedente. La timarquía misma nace de la corrupción de la aristocracia, que es el mejor sistema de gobierno, el aprobado por Platón y el representante de la sanidad primitiva. Salvo de este, de todos tiene experiencia. La timarquía es el régimen generalmente tan celebrado de Creta y la Cedemonia, 544 C. La oligarquía acaso no represente sino la situación contemporánea, ya en degeneración, de esa misma constitución timárquica. Los otros dos regímenes le eran aún mejor conocidos: la democracia, por Atenas, su patria. La tiranía, por su residencia en Siracusa, la corte de los Dionisios. Claramente se percibe, sin embargo, que lo que está más viva y constantemente presente en el alma de Platón es el régimen de su propia ciudad, esto es, la democracia ateniense. Ella ocupaba un campo incomparablemente mayor en su experiencia personal, no solo como ambiente más prolongado de su propia vida, sino en razón de la mayor riqueza de hechos que por sí misma le ofrecía. Y es claro que toda la meditación constructiva del filósofo supone el descontento y la insatisfacción de aquel régimen político en que había nacido y dentro del cual pasó la mayor parte de sus días. Hay ya en cierto pasaje del tratado, 430, el esbozo de algo que podríamos llamar argumento ontológico contra la democracia y que, elevado a su inmediata consecuencia, entraña la negación de la posibilidad de aquella. Si la democracia se entiende como forma del Estado en que el demo o pueblo es dueño de sí mismo, su concepción resulta irrealizable, absurda y ridícula, porque el que es dueño de sí mismo es también esclavo de sí mismo y con ello se hacen coincidir en un mismo ser o dos posiciones distintas, opuestas e irreductibles. La distinción hecha por Rousseau entre la voluntad general y la voluntad de todos es algo que está en pugna con la mente de Platón, y por eso para él el argumento tiene entera fuerza. Ni en la ciudad ni en el individuo ve voluntad general alguna, sino una diversidad de partes con impulsos y tendencias de muy diferente valor. Lo que caracteriza al régimen político, como al régimen del individuo, es la preponderancia de una parte determinada con su tendencia propia. La democracia no es, ni puede ser, por tanto, el régimen en que el poder es ejercido por el pueblo ni por su mayoría, sino el predominio alterno, irregular y caprichoso de las distintas clases y tendencias. Más que régimen, es una almaciga de regímenes en que todos brotan, crecen y se contrastan hasta que se impone alguno de ellos y la democracia desaparece. De ahí la indiferencia moral de esta y la riqueza que ofrece su experiencia. Allí hay gérmenes del régimen mejor o filosófico y del peor o tiránico. Y con ellos, de los otros regímenes intermedios, 557D. La condición que hace posible todo esto, la que deja abiertos en todas direcciones la sociedad y el régimen democráticos, es la libertad, y de libertad aparece en chida la democracia. Pero un régimen así, radicalmente falso y con iguales facilidades y PR o pensiones para el bien y para el mal, no puede ser un régimen aceptable. Una de las más gratuitas y erradas afirmaciones que se han hecho respecto al espíritu de Platón es la de que su antidemocratismo está enraizado en un mezquino espíritu de casta, tesis conocidísima de Popper. Su familia, aunque de la mejor nobleza, había seguido una tendencia más bien abierta y liberal que exclusivista y conservadora. Una influencia familiar no puede por lo demás rastrearse por parte alguna en el pensamiento político del filósofo y los tonos de su condenación de la democracia no tienen, aunque otra cosa se diga, la acritud del odio racial. Platón llegó a ella por dos caminos distintos, uno, el de su experiencia política y personal, y otro, el de su doctrina de la técnica, recibida esta última de Sócrates, su maestro. Si hemos de creer lo que se dice en la carta séptimo, cuya autenticidad es hoy generalmente admitida, lo que separó para siempre a Platón de sus conciudadanos en la esfera política fue la condena y muerte del propio Sócrates en el año 399. El discípulo ha hablado de ella con una cierta amargura en su diálogo Gorgias 521 y 6. Sócrates mismo pronostica allí su juicio y su sentencia y compara la asamblea popular que ha de condenarle con un tribunal de niños ante el que un médico es acusado por un cocinero. Inculpa este a aquel por la dureza de sus tratamientos, el rigor de sus prescripciones y el mal sabor de sus pócimas, y les pone por contraste la dulzura y variedad de los manjares que él prepara. En vano el médico alegará que todo el sufrimiento que él impone está enderezado a la salud de los niños mismos, pues el tribunal de estos no le hará caso y, diga lo que diga, tendrá que resignarse a la condena. Tal es la imagen que Platón se forma de la democracia y que persiste en la república. Un demo menor de edad e insensato y unos demagogos que le arrastran a su capricho abusando de su incapacidad y falta de sentido. En un pasaje, 488AE, presenta a aquel como un patrón robusto, ciertamente, pero sordo, cegato e ignorante, con el que juegan a su antojo los marineros que lleva en su barco. En otro, 493A6. Como un animal grande y fuerte, cuyos humores y apetencias estudian los sofistas para aceptarlos como ciencia, esto es, con el fin de sacar de ese estudio normas para su manejo. Platón, pues, no tiene hiel para el demo, aunque la tenga para los demagogos. Los tonos en que habla de aquel van desde la compasión a la ironía. Cuando agravia, dice en 565b, no lo hace por su voluntad, sino por desconocimiento y extraviado por los calumniadores tales opiniones eran de esperar, por otra parte, en un hombre que había sido discípulo efecto de Sócrates y que además había recogido la experiencia de aquel agitado y triste período de la historia de Atenas, aquel final del siglo V que también conocemos por los relatos de Tucídides y Genofonte. La democracia había tenido su época de esplendor y ufanía, pocos años antes del nacimiento del filósofo, bajo la dirección de Pericles. Este mismo, en un discurso famoso que, sin duda con fidelidad de conceptos, nos ha transmitido Tucídides, había celebrado sus excelencias con ocasión del funeral de los caídos en el primer año de la guerra arquidámica. Es un pregón de las calidades y ventajas de la democracia al que Platón parece poner, muchos años después, la sordina de sus ironías. La derrota exterior y la descomposición interna de Atenas habían sido un amargo comentario a las arrogancias de su primer estratego. Ya Platón le había condenado en el Gorgias juntamente con otras grandes figuras de la historia de su patria, como Milcíades, Simón y Temístocles. Se puede suponer lo que pensaría de los hombres de la edad posterior, los improvisados e insensatos políticos que jalonaron con su desatentada actuación la trágica pendiente de la derrota. El curtidor Cleón o el fabricante de liras Cleofonte sin contar a Alcibiades, el punto negro en la sociedad de los discípulos de Sócrates. Hombres que alucinaron algún día al pueblo con sus declamaciones o pasajeras victorias para dejarlo caer finalmente en la catástrofe sin remedio. Tucídides había dicho, y 65.9, que en la época de Pericles, la más gloriosa de la democracia, esta no había existido más que de nombre. La realidad era la jefatura de un solo varón, el primer estratego. Para Platón, toda la democracia no había sido más que demagogia en el sentido etimológico de la palabra, comparese 564d. Y los demagogos, unos embaucadores del pueblo que, en vez de atender a la mejora de este, habían cuidado sólo de su propio aventajamiento, halagando y engañando a la multitud con el arte bastardo de la oratoria. A todos ellos oponía la figura de Sócrates, uno de los pocos atenienses, por no decir el único, en tratar el verdadero arte de la política y el solo en practicarlo, alguien que no hablaba en sus perpetuos discursos con un fin de agrado, sino del mayor bien York. 521D. Y este era el hombre a quien había condenado a muerte la propia democracia de Atenas. Pero, si la oposición a la democracia era en Platón fruto de su desengañadora experiencia, había llegado también a ella en virtud de una doctrina, fundamental en el Tratado de la República, pero cuya procedencia socrática es indurable. La doctrina o principio de la técnica, la mayoría de los ciudadanos atenienses residentes en la ciudad, se contaban entre los llamados demiurgos, artesanos o artistas, hombres de oficio o de profesión liberal. Dotado aquel pueblo como ningún otro de un seguro sentido de la belleza y de un vivo afán de saber, lucir. Y 40. 1. Es natural que alcanzase en sus obras y realizaciones una perfección que en algunos casos sería la admiración de los siglos. Y natural también que, conscientes de ello, tuviese cada uno el orgullo de su arte, observase solícitamente los secretos de sus procedimientos y los transmitiese a sus hijos en larga y pormenorizada enseñanza. El sentido de la técnica era, pues, muy vivo en estos profesionales. Pero los mismos hombres que así apreciaban las dificultades del acierto y del éxito en un oficio manual o un estudio especializado, se creían capaces de desempeñar sin ninguna, particular preparación las funciones públicas en el ejército o en la asamblea y aún, como hemos visto, la propia dirección de los asuntos del Estado. Y esta supuesta capacidad era también motivo de presunción y de arrogancia. En el ya citado discurso de Pericles, hay claras manifestaciones de estos sentimientos. Allí se recuerda, por lo que toca al ejercicio militar, que los lacedemonios tratan de alcanzar la fortaleza viril con un largo y penoso ejercicio, que comienza en la primera juventud, mientras que los atenienses, con una vida libre y despreocupada de todo ello, consiguen los mismos resultados, y 39,1. Se afirma que los ciudadanos, aun dedicando su atención a sus asuntos domésticos y quehaceres privados, entienden cumplidamente los negocios públicos 40,2, y que un mismo balón puede mostrarse capaz de las más diferentes formas de vida y actividad con la máxima agilidad y gracia 41,1. Estas afirmaciones de la capacidad general para la política son siempre del agrado del pueblo, pero, interpretadas a su capricho y dando alas a la audacia y a la improvisación, traen las consecuencias que son bien conocidas en la historia de Atenas. Fue Sócrates quien vino a oponerse a ellas con su principio de la técnica. Creador de la ciencia de la vida humana con su fundamento natural y su fin inmanente, tuvo por capital empeño el convencer a los hombres de su tiempo de la necesidad de esa ciencia y de su incomparable importancia. Y para ello aprovechaba hábilmente aquel vivo sentido de la técnica que, en otros campos más restringidos, tenían, como hemos visto, sus conciudadanos. Oh, Calias. Preguntaba al rico personaje de ese nombre. Si tus hijos, en vez de tales, fueran otros o terneros, tendríamos a quien tomara sueldo para que los hiciese buenos y hermosos con la excelencia que a aquellos les es propia. Y sería algún caballista o campesino. Pero, puesto que son hombres, ¿a quién piensas tomar por encargado de ellos? ¿Quién hay que sea entendido en tal ciencia humana y ciudadana? Apol. 20 AB. No se cansaba de advertir la necesidad de un especial conocimiento para el desempeño de las funciones públicas, empezando por el ejercicio militar. Le parecía locura que se designasen los magistrados por sorteo, siendo así que nadie querría seguir tal procedimiento para la elección de un piloto, un carpintero, un flautista o otro operario semejante cuyas faltas son menos perjudiciales que las de aquellos que gobiernan el Estado. Genov. Men. 29. Es absurdo igualmente, decía que se sancione a un hombre que trabaja estatuas sin haber aprendido estatuaría y no se castigue al que pretende dirigir los ejércitos sin haberse preocupado de conocer la estrategia, cuando es la suerte de la ciudad entera la que se le entrega en los azares de la guerra. Iri 1, 2. En otra ocasión, Iri 6, 1 y 6. Le vemos hablando con Glaucón, el hermano de Platón, que, aún en su primera juventud, se empeñaba en arengar al pueblo y dirigir los asuntos de Atenas. Y en el interrogatorio queda al descubierto la absoluta ignorancia del joven en lo tocante a la situación financiera, militar y económica de la ciudad. Estos pensamientos socráticos son puestos por Platón como base de su tratado. Se prohíbe, dice en 374 BC, a un zapatero que sea, al mismo tiempo que zapatero, labrador, tejedor o albañil. ¿Cómo puede permitirse que un labrador o un zapatero o cualquier otro artesano sea juntamente hombre de guerra si aún no podría llegar a ser un buen jugador de dados quien no hubiese practicado asiduamente el juego desde su niñez? En todo esto, sin embargo, no aparece sino un aspecto vulgar y previo del requerimiento socrático. Porque el arte militar y el político entran dentro de aquella ciencia humana y ciudadana, de aquel estudio del hombre que no es completo, si no considera a este en sociedad. Ese conocimiento del hombre, porque hombres han de manejar así el general como el político, vale más que la simple práctica de la guerra o la buena información en otros campos de la administración pública. Ello explica la paradoja de que Sócrates, Genov. Men y 4 1 y 6. Justifique la elección de un estratego sin otros méritos que los de llevar bien su casa y saber organizar los coros del teatro. Este tal ha demostrado que sabe operar con hombres y ello representa positivamente más que los empleos de locago y taxiarco y las cicatrices que ostentaba su contrincante. Este arte de tratar a los hombres, es decir, de conducirlos a su bien, no es elevado a la categoría de conocimiento racional, otra cosa que la filosofía. ¿Ella constituye? Pues, la verdadera ciencia del político. La justicia y la felicidad de la ciudad son secuelas del conocimiento filosófico del gobernante, advertido y acatado por los gobernados. Pero tal conocimiento no puede ser alcanzado por la multitud y, por tanto, ésta no debe asumir funciones rectoras. Cuando Critón advierte a Sócrates de la necesidad de tener en cuenta la opinión de la multitud, Crito 44D, por ser está capaz de producir los mayores males, como se ha visto en el propio caso de la condena del filósofo, Sócrates responde. Ojalá fuera capaz la multitud de producir los mayores males, para que fuese igualmente capaz de producir los mayores bienes, y ello sería aventura. Pero la verdad es que no es capaz de una cosa ni de otra, porque no está a sus alcances el hacer a nadie sensato ni insensato, y no hace sino lo que le ocurre por azar. La capacidad de hacer más sensatos, esto es, mejores a sus conciudadanos es lo que el Sócrates Platónico exige del político, y por no haberla tenido aparece condenado el mismo Pericles. Compare ese Pax 12, 13. El pueblo, como se ha dicho, es radicalmente incapaz de ello. 494 A. Y con esto queda pronunciada la condena definitiva de la democracia. Pero la descripción que Platón hace de ella no quedaría completa a nuestros ojos si al lado de sus razonamientos abstractos no pusiéramos la animada pintura de la vida ateniense que nos hace al hablar del Estado y del hombre democráticos en uno de los trozos de más valor literario de toda la obra, 557A6. Allí vemos el régimen en su hábito externo, con aquel henchimiento de libertad, anárquica indisciplina e insolencia agresiva que, como si estuviese en el ambiente, se transmite a los esclavos y a las bestias, de modo que hasta los caballos y los asnos van por los caminos sueltos y arrogantes, atropellando a quien quiera les estorba el paso. Libertad tan suspicaz que se irrita y se revela contra cualquier intento de coacción y que para guardar perpetua y plena conciencia de sí misma termina por no hacer caso de norma alguna, 563 CD. Ni Tucídides ni Aristófanes nos han dejado cosa mejor sobre las fiaquezas políticas de Atenas. Las consideraciones que van expuestas nos explican la renuncia de Platón a aquella solución del PR problema de la fidelidad del poder público que consiste en que éste sea ejercido por la sociedad misma. Sin idea de sistema representativo ni de balanza de poderes, y de acuerdo con su doctrina de la técnica, no queda otra cosa que crear un cuerpo especializado de ciudadanos que desempeñe las funciones directivas del Estado. Y a esta creación está consagrado en gran parte el Tratado de la República. 4. Tiranía y oligarquía. La separación del poder es condición previa para la buena marcha de la ciudad, pero no tiene por sí eficacia alguna. Antes bien, puede conducir a una situación mucho peor que la de la democracia si el que lo asume es un tirano. Platón había conocido en su primer viaje a Sicilia, hacia el 388, un caso auténtico de tiranía en el régimen de Dionisio. El hombre tiránico es el que deja sus bajos apetitos por dueños de sí mismo, y el tirano político, el que, una vez conseguido el poder, los entroniza sobre la ciudad entera. Después de los tonos de vivo humor con que ha pintado a la democracia, la prosa platónica se hace inusitadamente grave y sombría y entra en una especie de lírica acritud al hablar del tirano. Y aún hay un pasaje, 577A, en que el autor irrumpe inesperadamente con su propia experiencia en el diálogo de sus personajes. Todo nos aparece ahí con el vigor que a lo atentamente observado sabe dar un espíritu genial. El doble empeño del tirano de asegurarse al demo y acabar con sus propios enemigos. Su crueldad a e inexorabilidad para con estos y su adulación de la multitud. El miedo que le acosa y la necesidad consiguiente de vivir siempre custodiado. La precisión de hacer la guerra por razones de política interior. Su intolerancia de todo hombre de valía, animoso, prudente o simplemente rico su soledad en un círculo de gentes ruines que le odian en el fondo de su ser. En fin, la servidumbre del alma del tirano y, en consecuencia, la servidumbre del pueblo a quien él domina, esclavo de sus propios esclavos. El retrato está hecho con rasgos tomados de Dionisio I de Siracusa, de Periandro de Corinto, de Pisistrato y de otros tiranos, y era sin duda necesario para completar el cuadro de los regímenes políticos existentes en Grecia, así como para demostrar la tesis fundamental en la República de que la extrema injusticia va acompañada de una extrema infelicidad. Pero su mérito principal está en el maravilloso poder de representación con que Platón lo traza. Sea cualquiera la verdad histórica, este trozo parece atestiguar que el autor ha sentido en su propia carne la crueldad del tirano. La democracia ateniense y la tiranía siracusana daban al filósofo modelos vivos de dos regímenes políticos existentes en su tiempo. Quedaba un tercero, la oligarquía lacedemonia, de la que Platón tenía menos directo conocimiento, pero que era objeto de frecuente consideración en los círculos cultos de la propia Atenas. Había sido esta derrotada en la guerra contra Esparta. La tesis periclea de la superioridad ateniense en virtud de un determinado tenor de vida y una determinada constitución política estaba sujeta a revisión en el ánimo de los vencidos. Preguntábanse estos si no serían aquellos más bien los motivos de su debilidad. Por otra parte, la vida espartana aparecía como la primitiva y genuina de todos los griegos, ya a ella se volvían los ojos con la simpatía que inspiran, sobre todo en los tiempos de desgracia, los sanos y olvidados usos de la antigüedad. Pero cuando no se mezclaba un interés político, y este era el caso en el sereno ambiente de la sociedad socrática, la devoción consagrada a las cosas lacedemonias resultaba un tanto remota, contemplativa y nada operante. Sobre todo, no llegaba a ofuscar el sentimiento patrio ni la conciencia de la superioridad que conservaban los atenienses en la esfera del espíritu. Sócrates podía ciertamente lamentarse, Genov. Mem. Y 5, 15, de que estos no imitasen a los lacedemonios en el respeto a los ancianos, en la práctica de los ejercicios corporales, en la concordia mutua, en el estudio especializado del arte militar. Pero su recuerdo de las glorias de antaño y aún otras realidades presentes le convencen de que, por debajo de estas deficiencias de hábito, hay en ellos una íntima excelencia que puede hacerles de nuevo, con fácil corrección, superiores en todo a sus rivales. Análogas son las ideas del Sócrates platónico en el Alcibíades I, 126 donde, después de extenderse en consideraciones sobre la grandeza de la Cedemonia y Persia en linaje, fuerza y riquezas, termina aconsejando al joven sobrino de Pericles el cumplimiento del precepto Conócete a ti mismo, que le llevará a la convicción de que los atenienses solo pueden vencer a sus enemigos mediante la aplicación y el saber. El elogio de la vida espartana, no ya en los pormenores de su constitución, sino en el espíritu que la animaba y en las líneas generales de su estructura social, se había convertido en un tópico de los tiempos. Pero ese elogio nos da en general la impresión del que hace el hombre de la ciudad cuando, alabando la vida sencilla y honrada de la gente del campo, en nada piensa menos que en cambiarse por ella, porque en el fondo estima que su propia vida tiene otras ventajas a las que aquella no ofrece compensación. El famoso usurero de Horacio tiene un fondo humano que, con distintas variedades, se muestra con frecuencia en la historia. Lo que Platón dice en la República acerca de aquel régimen tan generalmente alabado de Creta o de Laconia, está dentro del mismo ambiente. La distinción entre timarquía y oligarquía parece corresponder simplemente a dos grados de evolución de la misma sociedad, la ceremonia, alcanzado el primero en el siglo V y el segundo en el UF. Ambos regímenes son considerados como superiores a la democracia, sin dejar de ser por ello regímenes enfermos, verdaderas afecciones de la ciudad. A la misma Timocracia, el mejor de los dos, no se le escatiman los rasgos desfavorables y aún odiosos, 547E, 548A, como la avaricia y la hipocresía, tomados en su mayor parte de la propia realidad de Esparta no recogió platón de esta la disposición de las magistraturas e instituciones como los reyes los eforos o el consejo sus ventajas son simplemente de hábito y estructura social el poder está en manos de unos pocos electos, pero les falta el elemento razonador es más hay allí una aversión a entregar el mando a los más sabios estos regímenes adolecen pues de falta de verdadera cultura compare 285C, o, en último término, de filosofía, compárese también la paradoja de Poet. 342A6. Y la filosofía, hay que agregar, se hallaba, bien que sin informar al Estado, en la democracia ateniense. Como queda dicho, los cuatro regímenes reales de que hemos hecho referencia, se presentan en la República en un proceso de degeneración conforme a una representación común en la antigüedad. Platón concebía lo primitivo como lo más perfecto, y, a partir de ese régimen admirable de tiempos remotísimos y no atestiguados, se sucedían las cuatro formas políticas de la ciudad por este orden: timarquía, oligarquía, democracia, tiranía. La evolución del Estado tiene su paralelo en la evolución del individuo. El predominio de cada una de las partes del alma corresponde al predominio de una determinada clase social en aquel, y así el individuo timocrático pasa a hacerse oligárquico, el oligárquico se convierte en democrático y este último en tiránico. Excesivo es, sin embargo, afirmar que Platón ha creado con ello la filosofía de la historia y equiparar esta parte de su obra a las sistematizaciones de Hegel, Comte o Marx. En realidad, los principios que informan esta exposición son bien sencillos y visibles primeramente el de la decadencia histórica, que, como ya hemos dicho, no es exclusivo de Platón, sino corriente y admitido en casi todo el pensamiento antiguo. Con él se combina un enlace de sucesión establecido sobre la creencia general de que el régimen espartano era el primitivo de todos los pueblos griegos y de él había nacido en Atenas la democracia agréguese la evolución que en tiempos del filósofo había sufrido ese régimen pasando de democracia a oligarquía y finalmente el hecho de que la democracia había dado lugar en Siracusa a la tiranía de Dionisio I lo que Platón ha puesto de su cosecha es el admirable análisis psicológico del cambio por qué van pasando los individuos y los regímenes y este análisis es fruto de su observación y su experiencia de Sicilia y principalmente de Atenas. Aún no llegando a madurez, los diversos regímenes y constituciones que brotaban en el vivero ateniense podían ser advertidos y calculados en su desarrollo por un alma sagaz y profunda como la de Platón. Ahí veía surgir los cambios del Estado en un ambiente familiar y casero, unidos a eternas y vulgares tendencias del espíritu humano. Recuérdese, por ejemplo, aquella madre dolida e indignada que representa vivamente a su hijo el fracaso y la infelicidad de su padre y le excita a seguir distinta y más provechosa conducta, 549-6. O la pintura de la general indisciplina doméstica en el Estado Democrático, 562-6. La verdad de este proceso no es verdad histórica, sino psicológica, aquella verdad de las buenas ficciones, de la que se ha dicho que es superior a la de la historia. Verdad típica y ejemplar que no excluye que las cosas puedan suceder de otra manera. Platón mismo apunta a la posibilidad de la regeneración del hombre democrático 559 e y no hay razón para sostener que en su mente la única salida de la democracia sea la tiranía 5. Las teorías políticas la construcción política de Platón no surge sólo de la contemplación de las realidades de su tiempo y de la insatisfacción que le inspiran, sino de su repugnancia contra las teorías políticas corrientes. Hechos y doctrinas van siguiendo un proceso paralelo. El pensamiento griego se aplicó primeramente a la contemplación de la naturaleza, al estudio de sus leyes, a las conjeturas sobre la composición del mundo físico. El estado queda incluido en el universo natural y, por lo tanto, resulta tan irreformable como la naturaleza misma. Es indiferente que los conceptos de justicia y ley se transporten de lo físico a lo humano o se siga el proceso inverso. Todo permanece dentro de lo fatal e inevitable. Podemos imaginarnos a un supuesto labrador asiático que siente cómo llega hasta él la acción despótica del Estado, bien hechora o nociva, ya para defenderle, ya para cobrarle el tributo, pero en uno y otro caso la cree tan ineludible como la lluvia que fecunda sus mieses o el granizo que las destruye. A esta disposición meramente pasiva del individuo corresponde la identificación. Teórica de la ley estatal con la ley física. Terrible revelación la de que el hombre puede actuar sobre el estado, cambiar su constitución y modificar así su propia suerte en cuanto le parece más miserable y dolorosa. Y esta revelación la tuvo el hombre griego. Él podía observar las cosas más de cerca por la misma pequeñez de la polis, advertir la debilidad de los detentadores del poder y adivinar en consecuencia el poco esfuerzo que requería su derrumbamiento. Platón mismo, al tratar del origen de la democracia, ha pintado el caso de una manera viva y sustancialmente verdadera 556. C6. Los hechos confirman las esperanzas y el poder cambia de manos, entonces ya no puede creerse en el origen divino de aquel y la idea del fundamento natural del Estado deja paso a la de la convención, no el peligro, sin embargo, es que todo lo convencional puede ser requerido de cambio y proclamada, frente a la antigua doctrina del Estado Naturaleza, la del individuo, Naturaleza, se deja el camino abierto a los asaltos del egoísmo y del capricho y, en último término, a la teoría de la fuerza, que solo puede llevar a la tiranía o a la destrucción de la sociedad. Homero había enseñado que los reyes reciben su cetro de Zeus. Esiodo había dado a la justicia progenie divina. Heráclito había concebido el orden del estado como una parte del gran orden del cosmos, pero el griego observaba tal variedad de regímenes entre las gentes de su raza y tal sucesión de ellos dentro de una misma polis, que no podía menos de plantearse el problema de cuál de esos regímenes era el mejor, con lo que se creaba la ciencia política. Pero antes había que pasar por la gran crisis representada por la sofística. Los sencillos y no razonados principios de la moral tradicional, la misma religión heredada, eran demasiado débiles para resistir el choque de calamidades tales como había padecido la generación de fines del siglo V y principios del UF. Violadas todas las normas de la conducta humana y sumergidos en la catástrofe ciudades, familias e individuos, no parecía haber otra consigna sino la de sálvese quien pueda, y la máxima de que cada cual no valía sino lo que su propia fuerza informaba la vida toda, así en las relaciones ciudadanas como en las internacionales. Atenas había pasado por la peste, la derrota, el hambre y el terror. Cómo relajaba más y más cada nuevo desastre la moral de sus ciudadanos ha sido magistralmente referido por Tucídides, especialmente en tercero 82 y 6 y las doctrinas seguían el paso de los acontecimientos y del estado social. Los griegos tenían en las relaciones internacionales algunas normas heredadas de antiguo con base religiosa, tales como la del respeto al pacto jurado y la de la inviolabilidad de los mensajeros. Pero, además de que estas normas fueron muchas veces quebrantadas, la guerra en sí no era otra cosa que una gigantesca aplicación del principio del derecho del fuerte. En las conversaciones que precedieron a la apertura de la gran campaña, los atenienses habían declarado a los lacedemonios que los que pueden imponerse por la fuerza no tienen necesidad alguna de justificación tucid. Y 77, 2. Hay que recordar además, y esto lo comprenderá mejor nuestra generación que las precedentes, que la lucha entre estados tomó en gran parte carácter de lucha de regímenes, de pugna entre democracia y oligarquía, y en consecuencia la oposición política de cada ciudad resultaba aliada de los enemigos de ella o, por lo menos, partidaria de la composición y de la paz. Sus probabilidades de triunfo aumentaban con las derrotas de la propia patria y, cuando la situación era más desesperada, los que se empeñaban en mantener el régimen tradicional, y con él la guerra, aparecían como responsables de la consumación de su ruina. De aquí aquellas sediciones y guerras civiles en las que, como sucede siempre, el atropello y la crueldad rebasaban los límites comunes en la guerra entre estados, poniendo colmo a la inhumanidad y al horror. En Tucídides y en Genofonte, en Aristófanes y en Lisias, hayamos reflejado aquel ambiente de tenebrosa desconfianza que precedía a las revoluciones y aquel miedo inefable en medio de la lotería de la muerte. Vemos, durante el régimen de los 30, a los ciudadanos y los metecos ricos sorprendidos en la calle o en sus propias casas y entregados a los ejecutores para que les hiciesen beber la cicuta. A los oligarcas radicales arrastrados por la inexorable necesidad del tirano a deshacerse, saltando sobre la jurisdicción ordinaria. De sus colegas más moderados. A la multitud preguntando anhelosa hasta dónde iba a llegar aquello y a los tiranos mismos espantados de su propio miedo y tratando de ahogarlo en sangre. La reconciliación y la amnistía, impuestas en gran parte por los lacedemonios mismos, no terminan con el rencor de los espíritus. Y el ingenio de los agraviados se empleaba en buscar argucias para eximir el caso de sus enemigos de las normas de perdón establecidas. Los ciudadanos honrados y hasta cierto punto neutrales vinieron a ser desde un principio víctimas de ambos bandos, pues su supervivencia misma resultaba odiosa en medio de la general matanza, tucid. Ley 82, 1 y 6. Es muy probable que el proceso de Sócrates tuviese por motivo real una de esas venganzas políticas disfrazada con otras imputaciones que, en opinión de los acusadores, habrían de hallar, como en efecto hallaron, favorable acogida en el ánimo de los jueces populares. En semejantes situaciones sucumbe la moral del hombre medio y los ambiciosos de altura aceptan con gusto las doctrinas que justifican sus desafueros. Queda siempre una esperanza de remedio mientras hay reacción en las conciencias. Pero, cuando éstas han hallado una fórmula valedera de acomodamiento, nada cabe esperar. Y este era el mayor peligro, porque lo que se había proclamado ya ocasionalmente como norma de las relaciones internacionales y de partido iba abriéndose camino en el campo de la enseñanza pública merced a los sofistas. Procesáronse estos maestros de vida. En realidad enseñaron un arte de vivir del que faltaron desde un principio los fundamentos tradicionales de la religión y la moral. Desentendidos de los problemas de la ciencia natural, cuyos cultivadores habían mostrado una diversidad de doctrinas que hacía desconfiar de obtener en ella resultados positivos, volvieron su mirada hacia el hombre, al que ya Protagoras, FR. 80B1D, K. Designó como medida de todas las cosas. Dicho sofista acudió por primera vez a Atenas poco después de mediado el siglo V y en aquella época le confió a Pericles el bosquejo de una constitución para Turios, la colonia panhelénica. Debió de estar también allí en 422 421 y últimamente en 411, fecha en que fue acusado por Pitodoro uno de los 400. La doctrina moral y política de Protágoras, de apariencia conservadora y respetuosa con las máximas corrientes, contenía ya en sí dos gérmenes de disolución que habían de madurar en las enseñanzas de los sofistas posteriores. En discrepancia con las leyendas recibidas y la concepción común de la antigüedad, sostuvo que la vida salvaje fue la primitiva de los humanos y que estos, para no ser aniquilados por las fieras, tuvieron por fuerza que congregarse en ciudades. Allí hubieran perecido también en mutua lucha si no hubiesen recibido el don divino de la justicia, dique, y el pudor, hay dos. Pero el papel de los dioses en la representación protagórica termina con esto y los hombres no vuelven a saber de ellos, porque jamás se les muestra y ni siquiera tienen posibilidades de comprobar su existencia. Sin negar taxativamente que existan, Protágoras prescinde de ellos en su arte de vivir. El ser humano se ha de valer por sí mismo y es, como queda dicho, la medida de todas las cosas. Aplicado este principio al orden moral, sustituido el respeto a los dioses y la confianza en ellos por la confianza en las propias fuerzas y eliminadas, con su mediocre fundamento religioso, las débiles barreras de la justicia y el pudor, compréndese que la doctrina de Protágoras quedase pronto en algo enteramente de acuerdo con las terribles e inhumanas prácticas de la época, anteriormente referidas. Un evidente avance en este sentido realizó Gorgias de Leontinos, que llegó a Atenas, como embajador de su ciudad, el año 427, fecha probable del nacimiento de Platón, y con su enseñanza retórica y sus dotes de orador ejerció allí un influjo extraordinario y decisivo. Su desentendimiento de las ideas morales fue mucho más claro y resuelto que el de Protágoras. Su enseñanza tenía por exclusivo objeto el arte de triunfar en la vida pública, sin empleo de violencia exterior, por la fuerza mágica de la oratoria. Este arte contaba ciertamente con la eficacia del razonamiento que domina la inteligencia, pero mayormente con el hechizo ejercido en el alma por el elemento sensible, la música de la lengua. Del éxito oratorio se derivan el honor, la gloria y el poder, que es todo cuanto puede ambicionarse. El fin inmediato del discurso, el sentido en que ha de mover los ánimos es indiferente. La justicia y el pudor de que hablaba Protágoras quedan reducidos al nivel de preocupaciones humanas que el orador debe tener en cuenta para no exponerse a fracasar al contradecir la opinión general de su auditorio. El mismo Gorgias trató en sus discursos temas elevados de gran aceptación, pero era natural que en la vida ordinaria reservase sus opiniones y no quisiese llamarse filósofo, sino solo orador, retor. Una buena prueba de su resistencia a pronunciarse en privado sobre asuntos trascendentales la tenemos en el diálogo de Platón que lleva su nombre. Lo que Gorgias había establecido en el campo de la oratoria no había por qué dejarlo reducido a esta, y su extensión suponía la proclamación del derecho del fuerte en los diversos órdenes de la vida. La doctrina de la fuerza como elemento dominante en las relaciones humanas aparece enunciada en el Gorgias por Calicles y en la República por Trasímaco. La diferencia está en que el primero trata de darle una base teórica en su conformidad con la naturaleza y el segundo, más empírico, se aferra en presentarlo como una realidad universal e innegable. Calicles ha sido comparado con Nietzsche. Trasímaco, con Oves. Que estas doctrinas demoledoras no eran ni mucho menos una invención de Platón, lo muestran con prueba irrefutable los fragmentos conservados del sofista Antifonte. Procesó este sobre el origen de la sociedad opiniones semejantes a las ya mencionadas de Protágoras, pero aseguró que el nomos humano y las leyes de la ciudad violentan el estado de naturaleza y son verdaderas añadiduras, epíteta, puestas por estatuto y convención a las leyes naturales. Estas últimas son las únicas que presentan carácter de necesidad. A las otras solo se les debe obedecer en presencia de aquellos que las han hecho, pero cuando nadie lo observa conviene escaparse de ellas y vivir conforme a naturaleza, lo cual no tiene nada de vergonzoso ni de punible. Entre los ejemplos de estas leyes añadidas, está nada menos que la que prescribe el cuidado de los padres. Antifonte no se abstiene de lo más escandaloso. Es de gran valor, dice Willamowitz, escuchar así directamente de boca de un sofista las teorías que de hecho derrumbaban la moral política y ciudadana. La relación entre las teorías y los hechos es indudable, pero echamos de menos un testimonio directo sobre ella. Tucídides ha llamado la atención, en distintos pasajes de su obra, sobre la corrupción de los griegos de su tiempo. Nos ha descrito el naufragio de las normas morales y las causas del mismo. Ha puesto igualmente más de una vez la doctrina del derecho del fuerte en boca de sus personajes. Pero no nos ha dicho una palabra sobre la influencia de los sofistas. Indudablemente los hechos precedieron a las teorías, porque el abuso de la fuerza es tan antiguo como el hombre mismo. Pero la formulación y enseñanza de las normas de conducta corrientes en época tan desgraciada no solo las extendían ampliamente en la ciudad, sino que amenazaban con sofocar toda recta doctrina ética y acabar en consecuencia con la civilización. Tal fue el peligro con que se enfrentó Platón en sus libros de la República. 6. Precedentes próximos. Las discusiones sobre el mejor estado, tan propias, como queda dicho, del mundo griego, tienen ecos frecuentes en la literatura. Heródoto, Iri 80, traspone con todo desembarazo una de estas discusiones a Persia y nos presenta a los conjurados contra los magos, conversando, después de la matanza de estos, sobre la forma de gobierno que debería establecerse. Otanes habla en favor de la democracia. Megabizo está por la oligarquía. Darío, el que triunfa, por el poder monárquico. El mismo Heródoto advierte que estas discusiones resultarán increíbles para algunos de los griegos. Eurípides, que en tantos aspectos ha reflejado la vida de su época, da entrada más de una vez en sus tragedias a disputas semejantes, e igualmente nos las recuerda a Isócrates. En una ciudad tan agitada por la lucha de los partidos como Atenas no podía faltar tampoco el panfleto político. No se ha conservado, sin embargo, del género más que un escrito, la Constitución de Atenas, atribuido erróneamente a Genotonte, escrito hacia el 425 a.C. y cuyo autor es hoy generalmente conocido con el nombre de El Viejo Oligarca por la tendencia que representa. Más interesantes como antecedentes inmediatos de Platón son los tratados normativo-constructivos cuyos primeros autores fueron jonios y de los que tenemos noticia por Aristóteles. Es uno faleas de Calcedón, que vio la causa de las disensiones civiles en las perturbaciones económicas y entendió en consecuencia que había que restablecer la igualdad en la propiedad de la tierra. Hipódamo de Mileto está aún más cerca de Platón. Crea una república con las tres clases de los artesanos, labradores y guerreros. Estos últimos, a diferencia de los platónicos, pueden gozar de propiedad, pero tal propiedad ha de tener carácter público. Así, con la comunidad de bienes y con la especialización, se hacen aptos para cumplir desembarazadamente su cometido. La especialización es también, como hemos visto, un principio socrático platónico. Pero el resto de la construcción de hipódamo se parece más bien a la realidad ateniense. Los gobernantes son elegidos por el pueblo y este está formado por las tres clases mencionadas. 7. Guardianes y gobernantes. Platón pone el origen de la sociedad en la necesidad de una cooperación entre los hombres para la satisfacción de las necesidades humanas, esto es, en el principio de la división del trabajo. Este principio queda a su vez incluido en otro más general, el de la función específica. Labradores, albañiles, tejedores, zapateros, carpinteros, herreros, pastores, comerciantes, traficantes, etc., tienen forzosamente que ayudarse unos a otros con sus respectivas labores y productos. Obreros asalariados que arriendan su fuerza física vienen a agregárseles. 371e. Todos ellos constituyen la ciudad original, primitiva y rudimentaria. Aumentadas las necesidades hay que aumentar también el número de las profesiones. La ciudad se agranda y se complica. Lo singular es que Platón, al explicar este desarrollo, no crea preciso establecer ninguna función pública hasta que, por el crecido número de habitantes y la insuficiencia del territorio, se siente la necesidad de atacar a los vecinos y la inseparable de defenderse de ellos. Entonces se crea la clase militar de los guardianes, de la que después ha de salir la de los gobernantes. Enunciadas las cualidades de cuerpo y alma que han de poseer esos guardianes, Platón, preparando ya el ulterior desarrollo de sus clases rectoras, agrega que deben tener también un natural filosófico. 375 e la necesidad de esta dote, igual que la de las demás, se infiere por un procedimiento original de Sócrates, pero favorito de Platón, la comparación con el mundo animal. En los perros, guardianes por excelencia, viene a decir, hay un gran afán de conocer, puesto que solo por ser y es conocido distinguen al amigo del enemigo, 376b. El establecimiento de las clases tiene por objeto el bien de la ciudad y se inicia prácticamente en la fundación de esta por la selección de los que han de ser guardianes en virtud de sus cualidades naturales 374e. Con el mismo fundamento son escogidos después, entre los guardianes, los filósofos gobernantes, que han de ser los mayores en edad y los mejores de entre ellos 412 y 6. En una larga y solícita observación y repetidas pruebas han de mostrar que no declinan de su servicio y devoción al Estado y que permanecen fieles a la música que han aprendido. Con ello quedarán tales hombres como los verdaderos y perfectos guardianes y a los otros que hasta ahora recibían ese nombre se les reservará el más modesto de auxiliares. Las diferencias de naturaleza entre las distintas clases están representadas en el mito de los mectales 415 y 6. Platón cree que de ordinario los hijos heredarán las cualidades de los padres. Pero, en el caso de que no sea así, el nacimiento no tendrá fuerza contra el interés común y los hijos nacidos de una clase superior pueden ser relegados a otra inferior, mientras que los de la inferior serán ascendidos a la superior. Son, pues, clases abiertas y no castas. Y si más adelante Platón, con su doctrina eugenésica del número, cree poder asegurar la conservación en los hijos de la índole de los padres, esto no entra ya en el campo propio de la ciencia política. Siempre queda subsistente la norma de que han de ser los más actos quienes ocupen el poder. 8. El comunismo de Platón. El rasgo más saliente de la República Platónica, para muchos que conocen el tratado solo de referencia o lo han leído con poca atención, es su constitución comunista rasgo llamativo en todos los tiempos, sobre todo por lo de la comunidad de mujeres. Interesante antaño, porque se le comparaba con prácticas y modos de la primitiva sociedad cristiana, e interesantísimo hoy, cuando el comunismo, realizado en ciertos países, es tema capital y casi absorbente en las preocupaciones de los demás. Tomás Moro y otros muchos autores del Renacimiento creyeron que en la ciudad de Platón todo era común y, entendido ello así, las opiniones se dividieron en favor y en contra de semejante concepción. Pero la discusión venía ya de Aristóteles, que en el libro segundo de su política impugnó al maestro con argumentos que se han repetido luego hasta la saciedad. La verdad es, sin embargo, que la comunidad de propiedad y familia que Platón impone o a las clases rectoras es, por su carácter, fin y extensión, algo inconfundible y que en algún modo está en franca oposición con el comunismo moderno. A diferencia de este, no alcanza a toda la sociedad, sino solo a una pequeña parte de ella. Es medio y no fin. Es sacrificio y no satisfacción. Rechazado el régimen democrático y no habiendo de ser ejercido el poder por la sociedad misma, el tema de la construcción platónica queda reducido a la determinación del órgano propio para desempeñar las funciones públicas. Este órgano ha de estar formado por un número relativamente corto de ciudadanos especializados y consagrados al servicio de los demás. Para la mayor eficacia de su desempeño, Platón desliga a estos hombres de las preocupaciones y afanes de la propiedad y de la familia y los organiza en comunidad. Tal comunidad se asemeja en muchos de sus rasgos a la de una orden religiosa o de caballería. Y, como da carácter y sello a toda la construcción, esta ha podido ser comparada con el Estado Jesuítico del Paraguayo con la misma Iglesia Católica en general. Fuera de aquella comunidad escogida, y es lo que con frecuencia no se ha echado de ver, queda el grueso del cuerpo social. Platón, después de desposeer a la multitud de todo poder político, se preocupa solo de que tenga aquellas virtudes, templanza y justicia, que la mantengan satisfecha en su situación y la deja vivir una vida corriente de familia, propiedad y trabajo. Ella es la principal beneficiaria del estado, pues las cosas de este no le imponen preocupación ni molestia y, en cambio, las clases superiores han de hacerla objeto de su solicitud. Todo para el pueblo, nada por el pueblo, es una fórmula que se adapta bien al pensamiento de Platón. Los guardianes, en cambio, han de vivir sin bienes propios, pagados a sueldo por la comunidad. No pueden tampoco tener mujer única de su propia elección. Su vida es, pues, doblemente sacrificada, y el autor mismo se da efectivamente cuenta de la poco halagüeña condición de estos hombres 419 y 6. La abolición de la propiedad, se ha dicho, trae consigo la abolición de la familia. Lo cierto es que una y otra se motivan en consideraciones y sentimientos fuertemente enraizados en el alma de Platón. Lo que él prescribe en relación con la comunidad de mujeres es algo no solo diferente de lo practicado y vivido en las ciudades griegas, sino que, como bien lo advierte, había de chocar escandalosamente con la opinión general 456. Su único precedente estaba en ciertas referencias de Heródoto, y 104, a la manera de vivir de los bárbaros agatirsos. Y, si chocaba con el sentimiento de los griegos, choca aún más con el del hombre moderno, al menos en nuestro mundo occidental. Establecida neta y rudamente para los guardianes, la comunidad de mujeres y de hijos, 457 de todo lo que se sigue merece calificación de monstruoso. Esos matrimonios en determinadas estaciones bajo el patronato del Estado, la crianza en común de los hijos y su alejamiento de las madres apenas nacidos. La creencia de que con ello todos los ayuntados en una época van a considerar como hijos suyos a los nacidos al tiempo natural, y estos a aquellos como padres. Dos cosas deja patentes esta exposición, la absorción total del autor en el pensamiento del bien del Estado y su falta de sentido de la vida familiar. Quizá en su actitud sobre este punto haya influido también lo observado por él en la vida de su maestro Sócrates, víctima, bien que resignada y serena, de una desfavorable situación doméstica. Lo que Platón dice acá y allá sobre la materia nos da la impresión de que la observa en su aspecto más negro y enojoso, como suele ocurrir en una empedernida soltería. Las pesadumbres de la crianza de los hijos y los apuros económicos caseros le parecen tan insoportables que, solo por estar libres de ellos, y a pesar de todo lo dicho, proclama a los guardianes más felices que los vencedores de Olimpia, 465 c. 466 a. Es claro que él, que no fue esposo ni padre, no podía hallar compensación para tales desazones. Su desconocimiento de la índole de los afectos familiares se revela sobre todo en la suposición de que, desaparecida la única sociedad natural donde aquellos viven y prosperan, han de resucitar como por ensalmo en una comunidad mucho más amplia donde padres y madres no pueden distinguir entre la multitud a aquellos a quienes han engendrado menos en discordia con nuestro modo de pensar está el otro punto de la prescripción platónica con respecto a la relación de los sexos el de la emancipación de la mujer la tesis podía hallar apoyo en las costumbres de esparta y no ya solo como la anterior en las de ciertos pueblos bárbaros herón y 116 Platón cree que las mujeres tienen, aunque en grado inferior, la misma naturaleza y variedad de actitudes que el hombre. De ahí que, en principio, puedan desempeñar las mismas funciones que éste, aun las más difíciles y elevadas. Hay, ciertamente, algunas conclusiones exageradas con apoyo en el acostumbrado argumento de la vida animal, pero ya Aristóteles puso en ello la corrección oportuna observando que el ser humano precisa desde su nacimiento un largo cuidado maternal y necesario en las otras especies. El brío reiterado de las refutaciones de escuela no debe, sin embargo, hacemos olvidar la nobleza del impulso que mueve a Platón cuando hace estas prescripciones ni engañamos sobre su verdadero carácter lo que él desea para sus guardianes es que vaquen para el servicio del estado que vaquen para la filosofía que es la mejor preparación de ese servicio y en todo ello hay un fondo de ascetismo cuando como queda visto el filósofo habla por una parte de la dura condición de esos guardianes y por otra de su inefable felicidad lo hace en el mismo sentido en que un cristiano puede hacerlo de los consagrados a la vida religiosa como los monjes quedan aquellos sometidos a pobreza y a renuncia de la propia voluntad si Platón ha prescrito, en vez de castidad total, una relación reglamentada de sexos, ello era indispensable, prescindiendo de otras consideraciones de orden general, en una clase cuyas calidades debían a su parecer transmitirse por herencia. Pero aún en ello hay renunciación y sacrificio. Bien entendió a Platón nuestro fray Alonso Castrillo cuando transcribe su concepto diciendo que al amor de la República ninguna cosa se le debe anteponer, y, por tanto, que los hijos y las mujeres y nosotros mismos no debemos dejar de ser comunes, de tal manera que más parezca caridad que lujuria desordenada. 9. La educación 6N de las clases superiores hay dos puntos, a más de los dichos, que en la vida de los guardianes platónicos nos recuerdan la de las comunidades religiosas modernas. La serie de probaciones con que se certifica la actitud del guardián y los preceptos y reglas minuciosas prescritos para su formación. La educación en los estados griegos se entendía como formación del ciudadano y se hacía por el Estado y para el Estado. Claro es que no en todas las ciudades tenía esta norma el mismo alcance y rigor. El Estado espartano tomaba al niño a los siete años y lo arrancaba para siempre de la familia. Atenas dejaba mucho más margen a la formación privada. Un par de años entre los 18 y los 20 eran allí considerados suficientes para la instrucción militar que precedía a la entrada en el pleno ejercicio de los derechos civiles. Todo lo demás de la vida del niño y del joven quedaba confiado a la iniciativa educadora particular. Platón, como en otras cosas, toma para su república lo externo y formal de la vida espartana y lo sustancial e íntimo de la ateniense. Si la educación corre largamente a cuenta del Estado, las ideas que la informan son de las nacidas al amparo de aquel sistema de enseñanza privada propio de Atenas, del que el propio filósofo era más deudor que otro alguno. Lo importante, sin embargo, es que tal vía de educación no se encierra en el cuadro de la formación del hombre público, sino que constituye una teoría ideal de la vida humana que cada cual puede aplicarse a sí mismo netlessip. Las tres partes de la educación ateniense, gimnástica, letras y música, quedan en Platón reducidas a dos por la inclusión en la música de las letras. La gimnástica comprende todo lo que es cuidado del cuerpo y tiende a absorber la medicina o a suprimirla. Entraña un régimen no solo de alimentación, sino de conducta, con condenación de los excesos de gula y de lujuria. Lo más significativo es que, en último término, la gimnasia, como la música, se endereza al provecho del alma mediante la ayuda que presta a la formación del carácter 416. En todo caso, a quien sigue Platón es a Pitágoras. Es el régimen higiénico e intelectual de la sociedad pitagórica de Crotón lo que aquel aplica a sus guardianes. En otros muchos puntos es difícil distinguir lo que Platón tomó de los pitagóricos primitivos y lo que los neopitagóricos tomaron de él. La música, en su acepción más estricta, es objeto de una solicitud y una reglamentación que nos parecerían excesivas si los tiempos modernos no hubieran traído algo semejante por parte de algunos estados, que tienden a absorber en su esfera todas las manifestaciones del arte la condenación de determinados instrumentos y modos musicales por el efecto afeminador que producen en los hombres tiene en sustancia el mismo fundamento que la condenación de la poesía era esta entre los griegos depositaria y vehículo de las creencias religiosas que superando primitivas concepciones locales habían hallado aceptación general pero cuando la filosofía alcanzó una más alta idea de la divinidad no pudo menos de condenar las leyendas homéricas y esodeas en que se atribuían a los dioses toda suerte de flaquezas y mal Platón, cuyo supremo empeño es dar al Estado por él concebido una base teológica, tuvo que preocuparse en primer término de desterrar de la mente de sus hombres aquellas falsas representaciones tradicionales e imbuirles un concepto más puro de Dios. Este no es causa del mal y, por tanto, tampoco de la mayor parte de las cosas que ocurren al hombre, que son malas, 379 veces. La causa del mal hay que buscarla en otro lado. Igualmente indignos del concepto divino son aquellos enmascaramientos y transformaciones que de los dioses se refieren, 380d, y la condenación se extiende a los cuentos y consejas de las madres que hacen de aquellas cocos o bues para asustar a sus hijos. Dios es algo enteramente simple y verdadero en hecho y en palabra, 382e, incapaz de engañarse ni de engañamos, 383a. Hay que excluir igualmente las enervantes descripciones de Hades y las de los sentimentalismos, van a alegría, mentiras o intemperancias de los héroes. Pasa luego Platón a hacer una clasificación de la poesía que no es otra sino la tradicional en los tres géneros lírico, épico y dramático, pero que aquí se realiza con un fin de apreciación moral. La poesía puede ser simple o imitativa. En la primera habla el poeta directamente y en la segunda hace hablar a sus personajes. La poesía homérica es en parte simple y en parte imitativa. La dramática, enteramente imitativa. La imitación es condenada en la poesía y, por consecuencia, en la vida. Ella se opone al principio de la técnica, de que cada cual ha de practicar un solo y particular ejercicio. Constituye un falseamiento del propio ser y lo hace peor por la reproducción de lo peor. En las consideraciones de Platón va incluido primeramente el juicio de que las representaciones poéticas tenían tan bajo nivel moral que resultaban francamente corruptoras. Aún esto quedaría inexplicado para nosotros si no tuviéramos en cuenta que los poetas, y especialmente Homero, eran los textos educativos de la juventud y que el pueblo griego era de una extraordinaria receptividad para las impresiones de la poesía. Característica es la invectiva contra Eurípides 395-6. Representó el teatro de este en el mundo griego algo parecido a la picaresca en la literatura española del siglo XVII o el naturalismo en la francesa del XIX. Una invasión de la vida en el campo de las letras contra géneros y maneras que habían quedado demasiado lejos de ella. Las realidades eran tan fuertes, tan duras y tan bajas, que se hacía imposible seguir gustando indefinidamente el ambiente ideal y elevado de las piezas de Sófocles y Esquilo. Empezaba a sentirse el hastío de lo heroico, de aquellas tragedias donde no había más que escamandros y fosos y águilas, grifos que van en bronce sobre el escudo montados en abismo éxito que nadie entiende Aristóf. RAN 928 y 6. Esquilo no se entendía con los atenienses y vid. 807. Estos reclamaban algo más cercano a su existencia cotidiana y Eurípides se lo dio, pues, conservando la forma exterior de la maquinaria divina y la leyenda heroica, llevó al teatro el hombre de su tiempo con toda la variedad, vacilación e indiferencia de sus conceptos morales y el desenfreno incoercible de sus pasiones. Aristófanes y Platón se le enfrentan igualmente, porque, lejos de hacer mejores a los hombres, los había hecho más perversos con la presentación de sus abominables modelos. Pero mientras el primero, como tradición, Finalista. Vuelve su mirada a los poetas anteriores, el segundo, como reformador, incluye a estos en la misma condenación y destierra radicalmente de su ciudad toda poesía imitativa. En uno y otro hay, sin embargo, en el fondo, una protesta contra un ambiente de derrota, de desesperanza y de claudicación. La educación de los guardianes tiene por objeto la adquisición de buenos hábitos mediante los ejercicios de gimnástica y música, pero no lleva consigo un programa de conocimientos determinados. Este programa se reserva para aquellos guardianes mejor dotados que, por el estudio de la filosofía, han de prepararse para la gobernación del Estado. La tesis fundamental platónica de que para que cesen los males de los hombres es preciso que los filósofos se hagan soberanos o los soberanos filósofos, esto es, que gobiernen las ciudades consagradas a la filosofía, ha de producir, bien lo ve, en la opinión general un escándalo mayor que ninguna de las prescripciones hasta allí enunciadas. 473e, 474a. Platón muestra que semejante aversión tiene por causa un vulgar y falso concepto de la filosofía y los filósofos y confía en que el demo puede ser convencido de la bondad y conveniencia del régimen filosófico 499 y 6. Y con ello el tratado de la construcción política entra en el campo de la doctrina platónica. El filósofo debe gobernar porque solo él posee el verdadero conocimiento, el conocimiento de las ideas y, entre ellas, de la idea suprema del bien. Y porque tiene el verdadero conocimiento, tiene también, conforme a la concepción socrático, platónica, la verdadera virtud. El que sea destinado para filósofo gobernante debe poseer un alma noble, exenta de bajeza y dotada de facilidad para aprender, pero tales cualidades han de ser perfeccionadas por la educación, y su fidelidad al servicio del Estado y a los buenos hábitos aprendidos ha de ser repetidamente comprobada. Solo a los 50 años ha de ser llevado al conocimiento del bien y designado en turno para la gobernación del Estado. La carrera que ha de seguir hasta llegar a ello corresponde a la escala universal de conocimiento que Platón establece y que simboliza en las dos representaciones de la línea seccionada, 509 de i6. Y de la caverna, 514 Isix. Los objetos sensibles no son más que débiles semejanzas de unas realidades inmutables y eternas, que son las ideas, y estas ideas resultan accesibles solo a la parte inteligente y razonadora del alma. Pero aquí el mundo sensible y el inteligible aparecen divididos cada uno en dos sectores, porque en el mundo sensible están los objetos percibidos directamente por los sentidos, y están también las imágenes o apariencias de esos objetos, como son las sombras que producen o los reflejos que proyectan en las aguas o en otras superficies. En correspondencia con ello, las ideas u objetos inteligibles pueden ser percibidos en toda su realidad y pureza, y es lo que se alcanza por la ciencia suprema de la dialéctica o mediante imágenes y representaciones, como ocurre en las disciplinas matemáticas. Estas son inferiores a la dialéctica porque no se remontan como esta a los primeros principios, sino que parten de supuestos o hipótesis. Y además porque no se desprenden ni pueden desprenderse de los símbolos sensibles. El geómetro que estudia el cuadrado lo hace, valiéndose de un cuadrado determinado que dibuja, bien que viendo, a través de él, el cuadrado esencial, el cuadrado en sí, a que aplica sus conclusiones 510D. Por eso el estudio de las ciencias matemáticas es la preparación necesaria para la dialéctica, a la manera que el hombre salido de la caverna, para no deslumbrarse, debe dirigir por de pronto su mirada no a los objetos reales ni al sol, el más sublime de ellos, sino a las imágenes de los mismos formadas en las aguas. Conforme a estos principios, Platón construye su plan de estudios, en el que con razón se ha visto el origen del trivium y el quadrivium de la Edad Media, así como el de nuestra segunda enseñanza y nuestra universidad. Los estudios matemáticos previos comprenden la aritmética, la geometría, la estereometría o geometría de los sólidos, la astronomía y la armonía musical. Considérase la necesidad y provecho de cada una para llegar, por fin, a la suprema disciplina de la dialéctica. Este término es de significación compleja y, como en tantos otros, conviene pensar cuál es su sentido vulgar y cuál aquel, estricto y elevado, a que lo sublimó Platón. De por sí no significa más que arte de la conversación, del diálogo o de la discusión y como tal, designaba aquella destreza o habilidad que los jóvenes ponían gran empeño en adquirir para medrar en la vida pública o lucirse en la privada. Con este fin iban a buscar lo mismo a Gorgias que a Sócrates, y este último, en la Apología Platónica, 23 y 6. Hace mención de los mancebos que, después de oírle, van, a imitación suya, argumentando a los demás y poniendo en evidencia la ignorancia de sus interlocutores. Pero la discusión empleada solo con el propósito de confundir al contrario y la indiferencia de la tesis sostenida, compare ese Faed. 90C, trajo consigo el empleo indiscreto e irrespetuoso de las grandes palabras como bien, verdad y justicia, 538DE, e. y tras ello, una gran confusión y un decidido menosprecio de los conceptos y normas por ellas significados. Esto era sofística pura en la visión peyorativa que de ella dejó Platón a la posteridad. Para él, por el contrario, el arte del diálogo y de la discusión no era otra cosa que el ejercicio adecuado de la razón para el descubrimiento de la verdad, es decir, del mundo de las ideas y, en último término, de la idea suprema del bien. Y como el mal empleo de que hemos hablado le parecía un gravísimo y calamitoso abuso propio de la ligereza y reflexión de la juventud, prescribió que el estudio de la dialéctica solo pudiera hacerse en edad madura y en las otras condiciones de índole y preparación señaladas, 539 a 6. 10 la teoría de las ideas y la condenación de la poesía a la dialéctica lleva al conocimiento de las ideas o realidades primeras inteligibles, que existen antes de las cosas, y separadamente de ellas y por las cuales las cosas son lo que son. Hay una belleza en sí por la que son bellos los objetos bellos, una bondad en sí por la que es bueno cuanto calificamos de tal, un hombre en sí en razón del cual son hombres todos los hombres y hasta una mesa en sí por la que son mesas todos los artefactos a que aplicamos esta designación. La doctrina de las ideas presenta graves dificultades, ya se si atienda a su génesis, ya a su significación, y no es este lugar para apurar las todas, pues su marco excede con mucho del tratado de la República. Decir que Platón ha dado realidad a los conceptos abstractos, como se afirma con frecuencia, es enfocar la cuestión a través de la lente aristotélica. Vale más partir de los términos del lenguaje conforme al proceso que el filósofo mismo nos enseña en el Fedón. La lengua griega, como otras indoeuropeas, usaba el adjetivo neutro o el sustantivo con determinados sufijos, por ejemplo, el sufijo tat, para indicar la calidad, esto es, el modo de ser común de una multitud de seres independiente y separadamente de cada uno de ellos. El hombre bueno, la mesa buena, lo bueno, la bondad. Propio de todas esas lenguas es el emplear tales nombres, como el de los seres concretos, en función de sujeto activo y operante. Y lo que hizo la mente poderosa de Platón fue extraer y vivificar la concepción latente en el idioma. Lo bueno y la bondad eran algo, puesto que tenían nombre. Para Platón, ese algo fue la idea. Con ello, sin embargo, no queda explicado cuál es la relación entre la idea y el objeto sensible que da fundamento a su sinonimia. Platón ha hablado de presencia de la idea en el objeto, de participación del objeto en la idea, de imitación de la idea por el objeto. En la República, donde todo conspira a una tesis moral, es el concepto de imitación el que predomina. La mesa que construye el carpintero está hecha a imitación de la mesa en sí, de la idea de mesa que él percibe. Y en esta doctrina basa Platón una nueva condenación de la poesía, considerándola no ya en sus efectos morales, sino en su misma mezquina condición de imitación de imitaciones. No desconocía el filósofo el valor del arte y sabía que éste puede obtener, por selección iluminada, algo superior a la misma naturaleza. Pero aquí es presentado de otra manera. El pintor que pinta una mesa imita la mesa del carpintero, que es a su vez imitación de la mesa en sí. Esta mesa primigenia es obra de Dios, y la mesa pintada representa una doble degradación con respecto a ella. Tal es también el puesto de la poesía imitativa. Platón había admitido todavía para los primeros guardianes la imitación de lo bueno, 395C. En todo su aparato metafísico, lo que sigue teniendo ahora por delante es la poesía de su tiempo, perversa educadora de la juventud y, con ello, vieja rival de la filosofía. A nuestro autor le consume el celo por la moral de su estado, y él le inspira también aquella dura invectiva contra Homero que tan largos ecos tendrá en la literatura posterior. Pero para lanzarla ha de reprimir la bien confesada y espontánea simpatía por el poeta, que le llevaba a citarlo aún en los pasos más elevados y difíciles de su razonamiento, compárese. 501b. Con el cantor de Troya queda desterrada de la ciudad toda poesía, salvo los himnos a los dioses y los elogios de los héroes. 607A. 11. La idea del bien, por el lento camino descrito, de ascético en su comienzo, racional después y místico en su final, es llevado el filósofo a la contemplación del bien, que es en el mundo inteligible lo que el sol en el sensible. Platón se ha expresado respecto a él de manera entusiasta, pero misteriosa y en ciertos aspectos contradictoria, por lo que no es extraño que el bien platónico quedara entre los antiguos como constante símbolo de lo oscuro y enigmático. El bien procura el conocimiento y la verdad, pero es superior a ambos. 509a. A la manera que el sol da a los objetos sensibles no sólo la posibilidad de ser vistos, sino la generación, el medro y el sustento sin ser generación el mismo, así a los objetos inteligibles o ideas otorga el bien no sólo la posibilidad de ser conocidos, sino la existencia y la esencia. 509b. Sin ser él esencia, sino algo superior a ella en majestad y poder. El Génesis nos presenta al Creador dirigiendo su mirada a lo criado y comprobando la rectitud de su propia creación. Deus En esta parte de la exposición platónica no aparece el creador, es el hombre, es la razón humana la que contempla los seres del universo en sus modelos eternos y se asegura de la bondad de los mismos. En qué consiste la bondad del ser nos ha dicho Platón anteriormente. Cada uno tiene una función específica, y es bueno aquel que posee capacidad para realizarla. 352 Basics esta capacidad, que es bondad, se halla de manera eminente en la idea y, por conformidad con ella, en los múltiples que la imitan. El carpintero hace una mesa buena, esto es, apta para realizar la función de mesa, mediante la contemplación de la mesa modelo, de la mesa en sí, 596 Basics. Puede ser más alta o más baja, de un color o de otro, de madera o de hierro, pero será buena mesa en cuanto venga a satisfacer la necesidad del hombre a que la mesa responde. U entro de la doctrina platónica, la mesa o la cama, aunque son objetos fabricados por manos humanas, vienen a satisfacer necesidades propias y permanentes del hombre y se les supone por modelo una idea. La mente que concibe al hombre ha de concebir también sus necesidades y asimismo los objetos capaces de satisfacerlas. Y por la misma razón que la idea del hombre es real, han de serio las de mesa o cama. La dificultad empieza solamente cuando se contemplan cosas a las que no se las descubre función específica que son como excrescencias impuras e irracionales de los objetos sensibles y que se sabe de dónde nacen, pero no se sabe para qué. Tales los cabellos, cuya función fisiológica, naturalmente, se desconocía en aquel tiempo, el cielo, la suciedad. En el Parménides, 130C, Sócrates se resiste a admitir que haya ideas de estas cosas. Como no tienen función, son absurdas e incomprensibles, no forman parte del orden del universo, ni caben en el mundo de los modelos. La bondad de estos, es decir, de las ideas, está, pues, en su entera adaptación a su función específica y es, por tanto, causa de que existan y de que sean como son. Es también la causa de que sean conocidos, porque sólo se puede llamar conocido aquello que lo es en la razón de su ser. De este modo ha de ser entendido el símil del sol. Es este el que permite que veamos los objetos sensibles y, al mismo tiempo, el que les da ser y medro conveniente. Pues bien, la bondad es igualmente la que da madurez a las ideas, la que las hace perfectas. Este término de perfección puede darnos la clave de la mente platónica. Por perfecto entendemos lo enteramente bueno material o moralmente y asimismo lo totalmente hecho, acabado y concluso, mientras que la imperfección es falta de bondad y con ello también falta de ser. Lo malo es lo incompleto, lo que no se adecua a su fin. La grandeza de la concepción platónica está en presentarnos ese bien no como una nota muerta en las cosas, sino como algo radiante, vivificador y fecundo. Hemos de identificarlo con el Dios personal, creador de las ideas. ¿Hemos de considerarlo más bien como la idea primera por la que todas las demás fueron hechas? Esta discusión nos llevaría muy lejos del tratado que nos ocupa. Lo que nos interesa para la comprensión de este es precisar cómo el filósofo, por la contemplación del bien, se hace apartamento para regir el Estado. El bien, como hemos dicho, está en las ideas y en las cosas que se conforman con ellas y que en consecuencia se hacen actas pa para desempeñar su función específica. El orden del Estado y su perfecta dirección estriban solo en la aplicación de este principio al campo político. Cuando cada cual realice en él el cometido que le es propio, se habrá cumplido el bien peculiar de la sociedad, que no es otra cosa que la justicia. 12. Justicia y escatología. Acerca de la justicia, reza el subtítulo del Tratado de la República, compare ese pac. 7. Y ese es el tema de la discusión inicial del mismo. Entendida allí primeramente la justicia como principio rector de las relaciones entre los hombres y causa, por tanto, del Estado, sostiene Trasímaco que no es otra cosa que el interés del más fuerte. Sócrates deriva luego la palabra hacia el concepto subjetivo, ordinario y moral de la justicia, temple, hábito y conducta de la persona humana. Aceptado esto, Trasímaco afirma que el hombre justo es víctima del injusto y que éste triunfa, por lo menos cuando su injusticia es total, como en el caso del tirano. Con esto se suscita el problema de la relación entre la justicia y la felicidad, que se extiende por todo el tratado. Tras refutar la doctrina de Trasímaco y la del contrato social defendida más tarde por Glaucon, Sócrates aúna los conceptos de la justicia considerada en el alma humana y en la sociedad mediante el principio de la función específica. La justicia consiste en que cada ser desempeñe la función que le es propia, y esto se aplica tanto a las partes del alma como a las clases de la ciudad. El paralelismo así establecido entre la comunidad social y el individuo se llevará adelante hasta el fin e informará la exposición de los regímenes políticos. Los gobernantes filósofos corresponden a la razón de los individuos, los auxiliares, a su principio colérico, la clase de los artesanos, a sus apetitos y pasiones. El hombre y el Estado serán clasificados en razón del predominio de cada uno de estos elementos. El individuo será feliz por la justicia, consistente en el imperio de la razón. La ciudad, por el mando de los mejores ciudadanos, los gobernantes filósofos. La investigación, pues, es doble y lo más singular es que Sócrates la conduce en sentido inverso a aquel que haría esperar el propósito expresado en el primer título de la obra, porque no aparece ya como fin último el descubrimiento del mejor estado, del estado justo, sino que se empieza por estudiar la justicia en él para considerarla después en el individuo. Y esto se hace alegando que es más fácil percibirla en lo que es por sí mayor, la ciudad, que en lo que es menor, el hombre, 368A6. En esta desviación hay algo más que una petición de principio. Es el problema de la felicidad individual lo que embarga el alma de Platón, que se da cuenta de que el ser humano, piense como piense y obre como obre, no puede jamás renunciar deliberadamente a ella y siente que no se puede mover a los hombres a la justicia, que tantas veces es sacrificio, si en último término no se la presenta acompañada de ese bien irrenunciable de la propia dicha. Y, aun cuando ha expuesto grandes cosas sobre las puras satisfacciones del justo en esta vida y la horrorosa existencia del tirano, se da cuenta de que ello no es suficiente. Hace falta una plenitud de premios para la virtud y de castigos para el vicio que solo puede ponerse en el más allá. Las dos partes del décimo libro, aparentemente tan inconexas entre sí, condenación de la poesía y representación escatológica de Er, tienen sin embargo una razón común. La poesía es el espectáculo desedificante al que se opone la edificación de aquel cuadro de recompensas de los justos y expiación de los malvados unido como siempre a una explicación de la estructura del universo. Cuando se establezca que la virtud es deseable en sí y por sí y no por motivo de esperanza o temor u otra causa externa, los estoicos como Crisipo ridiculizarán los mitos de Platón concernientes a los premios y castigos de una vida ulterior. Pero la historia enseñará que estas concepciones han de seguir viviendo en la mente de la mayoría de los hombres. 13. La desilusión de Platón. Platón afirma que el filósofo ha de sentir una gran repugnancia a gobernar, pero habrá que obligarle a que lo haga cuando le llegue el turno entre los de su clase, bien que dejándole la mayoría del tiempo para la contemplación felicísima del bien. 519 6 Más adelante, 592a6, Se expresa en tonos melancólicos sobre la posibilidad del gobierno de los filósofos, que solo cabe por gracia de un divino azar. Mientras este no ocurra, el modelo queda en el cielo y el filósofo debe limitarse a regular por él su propio estado, es decir, el temple y conducta de su propia persona. No podemos sustraemos con ello a la impresión de que el propósito fundamental del tratado termina en un decidido fracaso. Querer remediar los males que afligen a los estados por la fundación de una ciudad que esté libre de ellos y acabar confesando, tras una meditada y prolija serie de prescripciones, que esa ciudad apenas puede concebirse en la tierra, constituye una triste renuncia final al empeño tan largamente acariciado. Triste y desafortunado remate que, sin embargo, es el resultado natural de la vida y el pensamiento del filósofo. Toda aquella, en efecto, está tejida de renunciaciones. Había querido él ser uno de tantos, seguir el camino normal de los hombres de su condición y de su tiempo e incorporarse a la vida de su patria. La carta séptimo nos revela que aquel joven con el don fatal de una viva sensibilidad y una reflexión precoz sintió como propias las desgracias de su noble maestro, y los azares de este le infundieron un recelo de la vida pública, una tendencia a la huida y a la abstención a que la generalidad de los hombres solo llega mediante propia y dilatada experiencia. Se ha notado como Platón, en estos mismos libros de la República, presenta más de una vez el tipo humano que recoge y aplica a su propia conducta las enseñanzas derivadas de la observación de la suerte ajena, especialmente de la de aquellos a quienes en alguna manera sucede o continúa. Si el hijo de un hombre parco y consagrado a la virtud se hace ambicioso, si el de un padre ambicioso se hace avaro y el de un avaro resulta con los caprichos y veleidades atribuidas al hombre democrático, todo ello tiene por motivo la reacción contra la conducta paterna, que se considera vana y fracasada. Una reacción que, por lo demás, el filósofo considera común al proceso de las estaciones, de las plantas, de los hombres y de los estados. Comparese 563e, 564a. Si sentía este fenómeno tan vivamente y le daba tan largo alcance, era porque lo llevaba en sí mismo, clave con que se explicaba la vida de los demás, porque era la explicación de la suya. Muchas veces, sin embargo, estas desviaciones por reacción de la conducta del padre o del maestro no entrañan una condenación moral de la misma, sino una gran piedad hacia ella, una cordial e íntima simpatía. La apropiación de su experiencia es aprovechada para no ser víctimas, como lo fueron ellos, de un mundo malvado e impío. Casi toda la vida y la dirección general del pensamiento de Platón en los problemas prácticos se explican de este modo en relación con Sócrates es sin duda tan sincero como generoso cuando se cree continuador de este y deja a su nombre lo mejor que ha creado su espíritu no obstante su conducta y sus prescripciones nos parecen en gran parte no solo distintas sino opuestas a las del maestro platón admira a sócrates buena prueba son las páginas del critón por su decisión de sufrir la muerte antes que dejar la ciudad en que nació y cuyas leyes han sido las condiciones de su existencia pero él por su parte se retira a megara temeroso de sufrir la misma suerte Siente desde sus comienzos, y cada vez más conforme aumenta su experiencia, un cierto miedo a la lucha y el riesgo, y, sobre todo, a las complicaciones morales que le coloca en reiterada posición de abstención y de huida. Es probable que la desgracia de Sócrates como esposo y como padre fuera el motivo que retrajera a Platón de constituir familia y de que formulara sobre esta las opiniones que quedan señaladas. Compare pack. 35 Aún más patente es la reacción en su conducta como maestro. ¿Qué diferencia entre el Sócrates que iba propagando sus enseñanzas por calles, mercados y gimnasios y el Platón retirado en su academia, en las afueras de la ciudad, y que con un rótulo en la puerta limita la entrada a los no especialmente preparados? No hay, sin embargo, que acusarle de infidelidad por ello. Veamos más bien un piadoso recuerdo para el maestro a cuya condenación contribuyeron más los discípulos atolondrados que los descarriados y perversos. En el orden político los desengaños sufridos en Sicilia vinieron a unirse a sus primeras impresiones de Atenas. En la ya mencionada carta Vi, dirigida a los amigos de Dion, que, después del asesinato de este, intentaban restaurar el buen gobierno en Siracusa e invitaban a Platón a que colaborase en la empresa, vemos cuál era el temple del alma del filósofo en los años de su vejez. Todo cautela, reserva y desconfianza, algo bien conforme con la melancólica conclusión que hemos señalado en la República. Ciertamente que no ha abandonado del todo su consideración de la reforma del Estado, pues aún tendrá que escribir las leyes, que en un plano inferior abordarán otra vez el problema, pero su gran ideal está dado de lado. Así, de los dos temas del Tratado de la República, construcción de la ciudad ideal y establecimiento de una norma de vida individual y humana, es el último el que se impone y permanece. La ilusión del otro había sucumbido en su vida. Bien lo debió de sentir en sus últimos años, reducido definitivamente a la actividad privada del erudito anciano y solitario que vivía acompañado de unos pocos esclavos y de su ama de casa, la sierva Artemis, más el despertador que limitaba las horas de su sueño. Imagen de aquella existencia individual consagrada al estudio y a la contemplación, único ideal que le permitió realizar el destino. Su muerte sobrevino el 347. Murió escribiendo, dice Cicerón, para indicar que no le faltó jamás la lucidez necesaria para proseguir su obra colosal, y otros autores afirman que se durmió para no despertar más en un banquete nupcial, tal vez en el de las bodas de alguna sobrina suya. Según ciertos testimonios, quizá no muy seguros, en su muerte concurrieron, como en su nacimiento, circunstancias simbólicas. Nació y murió el mismo día, aquel en que se celebraba el nacimiento de Apolo, y su vida contó 81 años, es decir, el cuadrado del número de las musas, hijas y servidoras del dios. Fue enterrado en el jardín de la academia, donde siglos más tarde vio su sepultura pausanía.